¿Cómo vamos, bigotudos? ¿Cómo estamos el día de hoy, muchachos guapos, bellos, preciosos, hermosos de mi corazón? Sean bienvenidos a un nuevo video y una nueva sección que estoy estrenando en el canal, donde vamos a analizar los diferentes lanzamientos que vayan apareciendo en la comunidad videojugadora. El día de hoy nos toca hablar sobre un proyecto que ha sido anunciado durante mucho tiempo y que probablemente esté en la boca de todos ustedes actualmente. Así es, estamos hablando de Cyberpunk 2077. En 2012, el estudio polaco CD Projekt Red, antes del debut de su aclamado juego The Witcher 3 Wild Hunt, liberó información sobre un proyecto en el que estaban trabajando que sería el próximo gran hit del estudio. El famoso juego con temática futurista, increíbles gráficos y que se prometía ser el juego definitivo de la generación, fue revelado con un adelanto que contenía una impresionante secuencia cinematográfica, la cual sorprendió a muchos y empezó a llamar la atención entre los gamers. Casi una generación después, hoy, en el 2020, el año que tanto nos ha dado de qué hablar y que probablemente no olvidemos, sale a la luz este gran proyecto, después de tanta demora. La publicidad que se le adjudicó a este juego fue tan grande que incluso terminaron incluyendo al poderosísimo y reverendísimo Keanu Reeves como un personaje importante en la historia. Ha pasado ya tanto tiempo desde que se formó la realidad que tenemos hoy de Cyberpunk. Tantos memes, tantas especulaciones nos llevaron a esto. ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Sí, así es, a esto. Luego de haber demorado la salida en más de una ocasión a través de comunicados, este pasado 10 de diciembre tuvimos en nuestras manos al famoso futuro. El juego ya había tenido reseñas excelentes por parte de la crítica, pero había un problema. Los reviews estaban enfocados únicamente en su versión de PC, y es aquí donde encontramos el detalle del juego. Acaba de salir y ha sido el fracaso más sonado de los últimos tiempos. A ver, no me entiendan mal. El estudio tuvo 8 años de desarrollo para un juego que prometía ser el mejor de la generación, y después de tanta espera nos reciben con un juego que no está completamente optimizado para las consolas. El juego no carga texturas, se crashea y tiene una infinidad de bugs que si se los dejo en el video nunca terminaríamos. No me imagino qué hubiera pasado si el juego hubiera salido en octubre a como lo tenían pensado, y siendo sincero ahora entiendo por qué ha demorado tanto su salida. Y es que el juego definitivamente no está completo, o por lo menos no me da la sensación que lo esté. Todas las personas que estaban ansiosas por jugar esta aparente joya se desbordaron de enojo al ver que el juego no es lo que parecía. Tanto así que CD Projekt ya ha lanzado un comunicado a unos días del lanzamiento prometiendo trabajar en parches para resolver los problemas y están tan afectados que han dicho a los mismos usuarios que si desean que se les regrese el dinero, que lo pueden hacer, pero que si les dan una oportunidad serán recompensados. Se esperan dos grandes parches para el juego, uno en enero y otro en febrero. Ojalá y así mejore el rendimiento de estos para que los jugadores de PS4 y Xbox One tengan una experiencia similar a la nueva generación. Pero, dejando a un lado todo esto, ¿es tan malo el juego? Tenemos que poner las cartas sobre la mesa y tenemos que hablar claro. El juego está saliendo en condiciones muy difíciles para cualquier desarrollador de videojuegos. 2020 y su pandemia, la presión por parte de la comunidad gamer y sobre todo la más importante, la nueva generación de consolas.
No me imagino tener la presión encima de que han pasado 8 años desde que el juego se anunció y seguir con el problema de que la nueva generación ya está entre nosotros. Esto significa tener que hacer un esfuerzo extraordinario para que todo marche bien. Pero no todo es malo en este mundo, señores. El juego sí tiene sus cosas muy buenas que se agradecen a pesar de los problemas que ya mencionamos. Mucha de la historia del juego transcurre como tal en escenas dentro del gameplay que evitan a toda costa esas molestas pantallas de carga que le quitan la sazón al juego. Sin mencionar que los efectos visuales y los gráficos, obviando los bugs, son impresionantes. La forma en la que han recreado ese futuro cibernético es algo que no habíamos visto hasta el momento, y su jugabilidad no es tampoco la mejor, pero se acepta la forma en la que han implementado la secuencia. Podemos optar por diferentes finales dependiendo de las decisiones que se tomen en el juego, y el elemento de personalización total, hablamos de mejoras, que hemos visto anteriormente en proyectos como la saga de The Witcher, las armas, etc., se agradecen también. En conclusión, la historia te atrapa, y creo que más allá de un juego criticado y fuertemente afectado en su desarrollo, fue un buen intento de mostrarnos algo nuevo con respecto a los videojuegos. Hay elementos que no dejan de estar presentes, los cuales nos dejan ver que es CD Projekt quien hizo el juego, y una que otra cosa que ya habíamos visto en juegos anteriores como Watch Dogs, así como el hackeo de ciertos elementos, etc. Así que no le veo innovación por ese lado. En mi opinión personal, para que un juego sea considerado el definitivo o que logre hacer el cometido que tenía Cyberpunk 2077, debieron de hacer algo extra o algo más que hiciera que este fuese el hito de la generación. Si sos un jugador exigente que no espera menos que calidad en cada juego, probablemente Cyberpunk por el momento no represente un gasto necesario en tu colección. Pero si le querés dar una oportunidad a un juego que nos puede adelantar lo que sería la nueva generación de consolas, o viendo los errores que cualquier otro juego pueda tener, te invito a esperar con el bigotudo los parches y que disfrutemos de los juegos también. Como siempre digo, no todo es gráficas y película. En los viejos tiempos nos conformábamos con tan poco y éramos tan felices. Espero que te haya gustado esta pequeña reseña que hice sobre Cyberpunk 2077. Muy pronto vamos a traer el gameplay al canal también, para que no piensen que estoy hablando sin fundamentos. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto este pequeño videito. Recuerden que me pueden seguir por todas mis redes sociales, suscribirse al canal, comentar, y también que hacemos en vivos semanales por nuestra página de Facebook. Sin más que decirles, el bigotudo se despide. Soy Gastón y esto fue The Luigi Monster. Hasta la próxima.